Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Humberto Higinio y los saludo de Lima, Perú. El día de hoy les voy a explicar cómo poder crear de una manera muy, pero muy amena y fácil este pequeño venado con movimiento en su cabeza y con luces bastante llamativas diseñadas para esta Navidad del 2019. Vamos a hacerlo en base a cartón y este es un venado muy especial porque se usan componentes que se pueden encontrar en casa con una pequeña electrónica, así que vayamos a la parte práctica netamente y a los componentes que vamos a necesitar. Continuamos entonces. Sigüey es la empresa china más importante, fabricante de los mejores circuitos impresos. En esta Navidad del 2019 cuentan con un festival de compras con descuento de hasta el 70%, cupones en efectivo, regalos y mucho más. Gracias Sigüey. Pues bien, vamos a empezar este interesante video del proyecto de Navidad mostrándoles los diagramas de los moldes que pude obtener de internet. La verdad que lo tuve que hacer a mano alzada en lápiz. Aquí les estoy mostrando, por ejemplo, la cabeza, los cuernos, parte del cuerpo, como se muestra acá, que hay que obviamente recortar con tijera, que es parte del proceso que les voy a mostrar luego, las piernas o las patas y otros detalles técnicos del movimiento. Estos moldes se los voy a dejar en la descripción de este video empaquetados para que lo puedan descargar. Es la primera sección de lo que vamos a usar. Algo muy importante, el cartón. Pueden usar cualquier tipo de cartón. Yo he usado un cartón, una plancha de cartón grande, que obviamente no se la puedo mostrar acá porque es muy grande, una plancha de cartón corrugado doble. Pueden usar también cualquier tipo de cartón. Este es un cartón de una caja convencional, obviamente necesita una plancha. Este es un cartón corrugado simple, pero lo importante aquí es usar un cartón corrugado doble para darle mayor consistencia. Asimismo voy a usar un pequeño pedazo de cartón prensado como este, que es digamos para darle más consistencia a la rueda, que va a permitir el giro de la cabeza del venado. Solamente un pedazo, algo así como esto, del tamaño de una moneda. Adicionalmente vamos a usar de manera opcional un pedazo de microporoso, en este caso de color plateado, pero este es un microporoso especial que tiene escarcha y pegamento en la parte posterior. Esto es para, de manera opcional, para darle un brillo o un contraste distinto a los cuernos. Voy a hacer solamente los cuernos de este color. También, si desean, pueden poner el microporoso de otro color y pegarlo sobre todo el cuerpo del venado para darle una mejor vista. Vamos a usar solamente uno o dos palitos de helado, que también suelen vender en las tiendas de las librerías, como estos. Vamos a usar para el eje de la cabeza del venado, para el movimiento, un pequeño paliglobo como este y una brocheta que le he puesto internamente y le he pegado para darle consistencia al eje del motor sobre el cual va a girar la cabeza del venado. Técnicamente hablando, a nivel de la electrónica vamos a usar un pequeño motor, un mini motor reductor como este. Este es un motor que lo encuentran en cualquier tienda de electrónica. Este motor es de 6 voltios y lo ideal es que consigan un motor como este de 6 voltios de 30 revoluciones por minuto. Yo no conseguí, este es de 100 revoluciones por minuto. Igual lo vamos a usar y vamos a bajarle con una resistencia, en este caso de 120 ohmios, para bajarle la cantidad de revoluciones por minuto. Es un motor muy, pero muy interesante y que lo pueden conseguir en cualquier tienda de electrónica. Para las luces, esto también es opcional, si desean no le ponen luces, vamos a usar 16 diodos LED bicolor como estos. Son diodos LED bicolor como estos, 8 de un color y 8 de otro color. Les voy a mostrar en estos momentos con una pequeña fuente para que vean el detalle. 8 de este tipo, bicolor, son diodos LED bicolor. Este, por ejemplo, es verde y rojo. 8 de estos y este otro de aquí es verde y azul. Los detalles son muy interesantes, son diodos bicolor de 3 voltios cada uno y vamos a hacer vamos a poner varios de ellos, 8 de un lado y 8 de otro lado, son 16, si desean pueden poner más. Pero acá el otro detalle es la alimentación para poderle bajar la cantidad de corriente a los diodos y vamos a usar en este caso 3 resistencias de 100 ohmios cada uno. Tres resistencias de 5 ohmios cada uno, de 1/4 de watts. Esto es opcional para poder
alimentar a la resistencia, en este caso a los diodos, y también una resistencia de 120 ohmios para bajarle la cantidad de revoluciones por minutos al motor. Eso es por el lado de la fabricación. Para poder cortar y pegar, vamos a usar obviamente una pequeña cola de carpintero, cola blanca. Vamos a usar un cúter, si desean un cúter, o si no, una tijera grande de buen corte. Vamos a usar también para el pegamento un pequeño superglue. Y hasta aquí esa parte, ahora sí vayamos a la implementación. Bien, aquí tenemos nuestro cuerno de nuestro venado ya cortado sobre el cartón corrugado doble. Quedó bastante bien. Si desean pueden dejarlo así, pero yo voy a usar este microporoso escarchado de color plateado. Pueden usar cualquier otro para darle un acabado distinto. Solamente al cuerno. Si desean pueden hacerlo todo, pero va a ser mucho, mucho más trabajo. Vamos a calcarlo sobre el microporoso con cuidado y luego lo cortamos. Pues bien, acá tenemos ya el molde terminado. Le he hecho unos agujeros en cada lado del cuerpo, en ambos lados. Eso es el cuerpo, en ambos cartones, para darle un acabado más, mejor, dando una apariencia de una mancha, ¿no? La mancha del Bambi o del venado, ¿no? O del ciervo, que quieran, como le quieran llamar. Y aquí viene el detalle de los puntos, como les decía. Cada uno de estos puntos negros son un LED. Vamos a perforar de 5 milímetros, hacer una perforación de 5 milímetros. Probablemente yo use una broca para poder hacer el agujero en cada cartón, en cada lado del cuerpo, para poner los LEDs y ponerlos en paralelo. Los LEDs son de 3 voltios y van a estar en paralelo, los dos pines de cada LED en paralelo con cada punto que se va a poner, y al final uno de los pines va a ir conectado a una resistencia de 100 ohmios. Es lo que voy a hacer en este momento. Bien, vamos a empezar por la ubicación de los LEDs. Empezamos por el lateral izquierdo, digamos que el lado derecho del reno, mirando de atrás. Este es el lado derecho del reno, este es el otro lado. Y aquí vamos a empezar con el LED rojo verde, por decirle, ¿no? Vamos a ponerlo por el lado lateral y vamos a pegarlo por atrás. El diodo LED, el pin más largo es el positivo, así que vamos a respetar eso. Y el positivo vamos a ponerlo hacia arriba. Y el negativo a un costado. El positivo es el más largo. Va a quedar el LED así más o menos. Y con un poco de silicona caliente lo vamos a pegar para que quede fijo. Y así vamos a ir poniendo, intercalando los diodos LEDs. En este caso es rojo-verde. El siguiente en paralelo va a ser el de acá, que va a ser el verde azul, luego rojo verde, verde azul y así. Todos en paralelo, que es lo que le voy a explicar en un momento. Vamos a esperar a que pegue y luego ponemos el siguiente y así. Bien, ahí tenemos todos los LEDs puestos en un lado lateral y ahí hice lo mismo con el otro lado. Y ahora vamos a soldarlos, que es la parte más importante, una de las partes más importantes, hay que soldarlo. Voy a usar este cable que he estañado y vamos a usar un cautín y soldadura y vamos a unir todos los puntos negativos de los LEDs en paralelo. Este punto, este punto, este punto, este punto y este otro de acá. Luego unimos los positivos, perdón, estos dos, este y este, y ahí están en paralelo los dos. Vamos a hacerlo rápidamente, a cámara rápida. Bien, ahí están los diodos en paralelo. Ahora lo que voy a hacer es conectarle una resistencia de 100 ohmios, como esta de acá, en serie
con el positivo para disminuir el voltaje, porque lo vamos a alimentar con 5 voltios. Los diodos están en paralelo, cada uno soporta 3 voltios, y le vamos a poner un cargador de celulares normales de 5 voltios para que no se queme, y le vamos a poner una resistencia limitadora de 100 ohmios. Obviamente la resistencia calculada está calculada, y vamos a ponerle la resistencia en serie con el positivo. Ahí ya hemos puesto la resistencia en serie, le he puesto silicona caliente, están los diodos en paralelo todos, y ahora sí vamos a probarlo, el negativo y el positivo arriba. Vamos a poner una fuente de 5 voltios externa para que puedan ver cómo va a quedar más o menos, y presentarlo, el negativo y el positivo acá arriba. Ahí lo pueden ver. Perfecto. Vamos a hacer lo mismo con el otro lado lateral y finalmente con la cabeza. Continuamos. Bien, ahí ya vemos los dos lados de la cabeza ya armada, con los LEDs en paralelo como siempre. Y en uno de ellos le he puesto la resistencia de 100 ohmios como en nosotros. En este otro no le he puesto. ¿Por qué? Porque al final los 6 diodos, en total los 6, 3 de un lado y 3 van a ir en paralelo antes de la resistencia, conectados antes de la resistencia, de manera tal de que la resistencia ya controle ya no 5 como en el caso de los otros ramales, sino 6. Al final se va a notar poco la luminosidad. Así que vamos a conectar ahorita la alimentación. En este caso el positivo vendría a ser el de abajo. Incluso lo he marcado con positivo y negativo. Y voy a aplicarle los 5 voltios acá. 5 voltios el positivo acá arriba, perdón, acá abajo, y el negativo al otro lado. Y ahí estamos. Lo que hay que hacer ahora que armemos, simplemente conectamos el otro lado de la cara en paralelo a los diodos, simplemente antes de la resistencia. Ok, ahora sí vayamos al armado final, continuamos. Positivo, cable rojo a la resistencia. Y en este caso el negativo, que vendría a ser para mí el color azul, no conseguí color negro, se lo ponemos al otro terminal, que está en paralelo, con eso ya tenemos las conexiones para la alimentación externa a través del puerto de un cargador de celulares de 5 voltios. Bien, para proteger la cabeza le he puesto cinta aislante blanca de papel, que ven acá. He extendido los cables, un rojo y el azul, con cables más flexibles, porque hay que soldarlos al otro lado. Les decía que en la resistencia del otro lado, antes de la resistencia tiene que ir el positivo de la otra cara para que tome los diodos LEDs en paralelo todos, y el negativo con el negativo, de manera tal de que aquí alimentemos el positivo y el negativo en un solo lado y alimente el paralelo de los 6 LEDs, 3 a un lado y 3 a otro. Bien, cortamos el paliglobo a unos 10 centímetros, entre 8 y 10 centímetros, y lo pegamos al borde de un lado. En este caso vamos a pegarlo acá, en este lado de acá, más o menos ahí, con silicona caliente. Tu
tuve que alargar un poco más el tamaño de la medida, porque no encajaba bien. Lo que he hecho es alargarlo un poco más, 2 centímetros más, y con un taladro le he hecho el hueco para que sirva de pivot del eje, ¿no? Y esto lo vamos a pegar acá. Luego. Alimentamos con 5 voltios. Y trabaja perfectamente. El tema está en que son 100 revoluciones por minuto. Debería ser un motor mini reductor de 30 revoluciones por minuto. Lo que he hecho es bajarle con una resistencia acá, como les decía. Hay una resistencia, bueno, le he puesto dos, ¿no? Dos en serie y haciendo un máximo de 120 ohmios. Ojo al detalle, este sistema mecánico no lo inventé yo, lo encontré en la web. Estoy haciendo un video, he optimizado ese video que encontré y le hemos puesto luces para que se vea mejor este pequeño venado navideño. Ahora sí voy a unir todos los cables rojo y azul de manera tal de que podamos ya presentarlo con las luces y el movimiento. Continuamos entonces. Bien, después de varias pruebas, llegué a la conclusión de que no eran necesarias las dos resistencias, que en total hacían 120 ohmios, porque a la hora de poner en la carga de los diodos LEDs y con el movimiento del motor, dejaba de funcionar por la cantidad de corriente que necesitaba. Entonces, a raíz de ello, tuve que retirar las resistencias en serie con el motor y el motor lo he conectado de frente a los 5 voltios. Ya que este motor trabaja 6 voltios, al recibir menos corriente, gira menos. Y con eso hemos solucionado el problema de las revoluciones por minuto. Vamos a probar ahora, es una prueba previa, casi final, para luego ya mostrarle el acabado final. Estamos conectando ahí y ahí podemos ver que incluso el giro es más lento y las luces LED, los diodos LED bicolor, trabajan perfectamente. Ok, ahora sí vayamos a la prueba final. Pues bien, ahí estamos en la prueba final. Podemos observar que todos los LEDs bicolor encienden y el venado
con su cabeza móvil, sus cuernos y sus luces trabajan perfectamente. Pues bien, hasta aquí este video. Mi nombre es Humberto Higinio. Para mí es una gran satisfacción poder compartir semana a semana mis conocimientos y mis experiencias del día a día, tanto en la electrónica como en la ciencia y la tecnología. Si este video te gustó, no te olvides darle like. Asimismo, te invito a que me puedas seguir en las redes sociales, Twitter, Facebook, Google+, Pinterest, Instagram y obviamente aquí en mi canal de YouTube. Los moldes para este venado, que lo descargué de internet, se lo voy a dejar como imágenes sipiadas en un enlace aquí en la descripción de este video. Igual me puedes seguir en Instagram si así lo deseas. Si realmente me quieres apoyar, espero que puedas compartir mis videos y me sigas. Pues bien, hasta aquí este video y los espero como siempre en la siguiente semana con más videos de ciencia y tecnología. Permiso.